La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Es junto con la Casa Blanca el edificio más famoso de Washington DC es decir de Washington en el Distrito de Columbia que es como se llama ese no estado no es propiamente un estado donde está la capital de los Estados Unidos es muy pequeñito es un distrito más pequeño incluso que la propia ciudad con forma de rombo junto al río Potomac bien volviendo sobre este edificio en cuestión sirve de sede al Congreso de Estados Unidos es decir al Senado que ocupa el a la izquierda el ala norte y la Cámara de Representantes es que ocupa el ala derecha o el ala sur. Esto de derecha e izquierda pues depende de donde uno quiera mirar, si está mirando a la fachada este o a la fachada oeste. Pero en cambio si digo norte-sur la cosa ya no tiene no tiene ninguna duda. Ambas cámaras están unidas por una rotonda, una rotonda columnada cubierta por una gran cúpula central. Creo que ya a estas alturas de programa y llevamos apenas un minuto ya sabéis a qué me refiero. Me refiero efectivamente al Capitolio de Estados Unidos. El edificio en sí lo mandó construir Thomas Jefferson y Jim Washington, a finales del siglo XVIII, en el año 1690, exactamente poco después de que el país accediese a la independencia, a la independencia y se configurase como una confederación, que eso no fue hasta el año 1789 cuando se aprobó la, la constitución. Y luego ya fue concluido mucho más tarde, bueno, tampoco tanto más tarde, pero sería, no sería concluido del todo realmente hasta ya el siglo XX, Pero la primera versión del Capitolio fue concluida hasta 10 años más tarde, en el año 1800, eh, y se fue haciendo a lo largo del siglo XIX. Ha tenido varias reformas de cualquier modo. Ese primer Capitolio de Jefferson y de Washington se parece muy poco al Capitolio actual. A lo largo de los siglos XIX y XX, conforme el país, conforme Estados Unidos crecía y ganaba importancia, la sede de su poder legislativo, que eso es el Capitolio, pues eh, también lo hacía, como no podía ser de otra manera. El añadido más célebre de todos es la cúpula, su cúpula, que lo hace inconfundible, una estructura muy alta, de 88 metros de altura, inspirada en la de San Pedro del Vaticano en Roma esa cúpula es de hecho su santo y seña y marca el centro de las principales calles de la ciudad de Washington. En el siglo XX, el, a pesar de todas las ampliaciones que les había, le habían ido haciendo, el, el complejo en sí ya se quedó pequeño y necesitó nuevas ampliaciones, tanto del edificio original como de otros edificios levantados eh, en su parte trasera, la fachada este, donde que es donde tiene sus dos grandes ampliaciones externas, el edificio del Capitolio, allí es donde se construyó la Biblioteca del Congreso, muy famoso o al menos uno de los edificios de la Biblioteca del Congreso, esto fue a finales del siglo XIX y luego ya posteriormente a principios del siglo XX la sede del Tribunal Supremo, que parece un templo romano. El Capitolio Washingtoniano creó escuela, la creó además desde el mismo siglo XIX sirvió de modelo para todos los Capitolios estatales allá donde vayamos en Estados Unidos, en Illinois, Missouri, Florida, casi cualquier lugar, California por supuesto, todos tienen un aspecto si no igual, sí si bastante similar, en mayor o menor medida casi todos se parecen. Desde luego están concebidos en cuanto estructuralmente de la misma manera que el de Washington, pero no solo en Estados Unidos, en otros países. También se inspiraron en el Capitolio de Washington para construir sus palacios legislativos. El caso más claro, que seguramente os haya venido a la cabeza ya, es el Capitolio de La Habana que está hecho a imagen y semejanza, más de una manera muy descarada, del de Washington, está hecho en los años 20 del siglo, del siglo pasado, luego el Congreso Argentino, que es también muy famoso y muy grandioso, por cierto, o el Palacio Legislativo de Uruguay, que también es relativamente similar, aunque en este caso, como en el caso del Capitolio de Bogotá, en Colombia, estos no tienen cúpula. Vamos, que pocos edificios han tenido tanta influencia en la arquitectura institucional o política a lo largo de los, de los últimos dos siglos, así que hoy en la Contrahistoria vamos a ir recorriendo la historia de este edificio tan singular desde que fue concebido por Thomas Jefferson a finales del siglo XVIII hasta el momento presente. Hace 250 años, no es tanto tiempo, solo dos siglos y medio. En la década de 1760-1760, para que nos hagamos una idea, lo que es hoy Washington DC no existía. No es que no existiese el distrito de Columbia, por supuesto, 1770 todavía no se había independizado de los Estados Unidos, sino que tampoco existía la ciudad, que yo era un terreno medianamente pantanoso entre el río Potomac y la pequeña ciudad de Georgetown. De hecho, estaba entre Georgetown y. bueno, dos ciudades que existen, siguen existiendo, aunque están hoy ya, si no son parte de Washington sí están muy cerquita de Washington. El caso de Georgetown es un barrio a efectos prácticos de Washington, y el caso de Alexandria, que está más al sur, ya pegado a la desembocadura, está muy cerquita, aunque no está integrada del todo en Washington. Esas ya existían, eran ciudades. Decir ciudades es decir mucho, eran dos pueblitos pequeños. En concreto, Georgetown había sido fundada poco antes, en el año 1751, y había sido fundada en el punto donde el Potomac comenzaba a ser navegable. El Potomac no es que lleve mucha agua, es que las mareas del Atlántico de la Bahía de de Chesapeake llegan hasta ahí. Le pasa un poco como a otros ríos, en los que el caso del Támesis, por ejemplo. Si el Támesis lo vemos a la altura de Londres, nos parece un río gigantesco, pero es que realmente no estamos ante un río, estamos ante un estuario. Si nos alejamos de Londres 50 kilómetros al interior, bueno, en la propia Oxford, por ejemplo, veremos que el Támesis es muy poquita cosa al lado de lo que será más adelante en, en Londres. Pues con el Potomac pasa algo parecido. Es un río que baja de los apalaches, eh, un no, es, no tiene nada que ver, pues qué sé yo, con el Mississippi ni nada por el estilo. Pero al acercarse al mar va tomando agua del mar. Y hay un punto en Georgetown, concretamente, que es a donde, donde, donde llegan las mareas. De tal manera que había un barco, un barco se podía poner ahí a navegar y podía llegar a cualquier parte del mundo. Esa es la razón por la cual aquellos colonos británicos en 1751 fundaron este pueblito de Georgetown. Porque Washington, como el propio Georgetown, ya digo que hoy es una especie de barrio, de distrito de Washington, aunque con municipio propio eh, y alcalde propio, pero a efectos urbanos está dentro de la, misma, de la misma ciudad. Tanto Washington como Georgetown, aunque cerca de la costa, no son ciudades costeras. Para llegar al mar hay que descender el Potomac, no es mucho, aproximadamente unos 30 kilómetros, hasta la bahía de Chesapeake y de ahí al Océano Atlántico. No muy lejos de Washington se encuentra la ciudad de Baltimore, muy cerquita, casi casi pegada, que es así, cuenta con un gran puerto y luego ya más al norte está Filadelfia, junto a la desembocadura de otro río, un río más grande, eso sí, el río Delaware. Cuando Estados Unidos se independizó, allá por el año 1776, había varias candidatas para convertirse en capital del nuevo estado. Eso no había existido nunca, los Estados Unidos todo lo que había eran colonias, entonces necesitaban un sitio en el que al menos reunirse y ya se sabe que donde se reúnen las autoridades Políticas de un país dado donde se reúnen de manera regular, pues pasa automáticamente a ser la capital. Que una capital no es más que eso, y claro, esas autoridades políticas terminan teniendo sus propias sedes, ministerios, palacios legislativos, etc. Claro, en 1776, y quien dice en 1776, dice en 1780, Estados Unidos estaba dando sus primeros balbuceos y tenía ya una pequeña clase política, la de los padres fundadores, pero todavía no tenía un sitio oficial, al menos, donde se iban a. Donde se, donde se juntaban. Pero claro, el hecho es que se juntaban. Se juntaron en varios lugares a lo largo de la Guerra de la Independencia. El más famoso de todos fue Filadelfia. Filadelfia, de hecho, durante esos años fue algo así como la capital no oficial del nuevo país. Ahí es donde se... Celebraron las reuniones principales, los dos congresos continentales, por ejemplo, celebrados entre 1774 y 1775, tuvieron lugar en Filadelfia. Y Filadelfia la verdad es que era una ciudad para ese aspecto, para este cometido, era una ciudad perfecta, porque quedaba a mitad de camino entre el norte y el sur. Hoy Estados Unidos es mucho más grande, pero en aquel entonces las 13 colonias tenían una disposición completamente lineal desde el norte, las colonias de Nueva Inglaterra, hasta Georgia. En el sur y aproximadamente a mitad de camino quedaba Filadelfia, Baltimore, lo que posteriormente sería Washington. Filadelfia, eso sí, era una ciudad ya en condiciones no comparable a las ciudades europeas de la misma época o a la propia Ciudad de México o a Lima, que eran mucho más grandes. Esperamos que era una ciudad que tenía ya un siglo a sus espaldas, había sido fundada por William Penn en el año 1682 y tenía un buen puerto, como he dicho antes, en el río Delaware y buena comunicación con las colonias del norte y también con las colonias del sur. Luego parecía la ciudad perfecta desde luego para un congreso continental, cuando ellos decían continental eran de las 13 colonias, para que llegasen los delegados desde las Virginia, desde, Virginia, desde las Carolinas, desde Georgia, pero también desde Massachusetts o desde Nueva Jersey o desde la propia Pensilvania que estaba allí mismo, en Nueva York. Pero claro, Filadelfia, a pesar de que era la mayor ciudad de las 13 colonias y que estaba bien situada, no dejaba de estar en una de esas colonias, la colonia de Pensilvania. Y lo que los padres fundadores querían era algo nuevo, tan nuevo como el propio país. El país, de hecho, ya se había constituido como una confederación y necesitaban lo propio, era reunirse en tierra de nadie una ciudad de Nueva Planta que estuviese ubicada en esa zona del centro, es decir, por la zona como he dicho antes de Filadelfia, Baltimore, y por supuesto tenía que no haber nadie en aquel lugar y tenía que ya poner, tenían que ponerle nombre desde cero y que a la vez eh, pues sirviese, esto no había ferrocarril todavía y tenían que llegar los delegados de distintas partes, pues que les costase aproximadamente los mismos días haciéndolo a caballo o en carro. ¿Para qué querían ese lugar? Pues entre otras cosas para construir las cámaras legislativas, para construir también la casa del presidente y todas sus secretarías, para que la administración federal, en definitiva, tuviese un lugar donde donde trabajar y desde donde reunirse, etc. Filadelfia cumplía con la ubicación, como ya os he dicho, pero no con todo lo demás. Tenían una un problema y era la población, que era, estaba bastante poblada. Una ciudad que no, que no era pequeña. Pequeña en comparación con otras ciudades de, de Estados Unidos. Si lo comparamos con las ciudades europeas o como ya os he dicho con Ciudad de México, era una ciudad pequeña. En aquel momento Filadelfia, en, 17, en torno a 1780, tenía unos 50.000 habitantes. Os preguntaréis con tino, ¿Cuánto tenía Nueva York? Nueva York es gigantesca, es de hecho más grande que Filadelfia. Bueno, pues Nueva York, aunque no os lo creáis, en esa época tenía solo 25.000 habitantes y ciudades como Boston tenían 15.000 habitantes, eran realmente pequeñas. El... Hoy, nos... Hoy, de hecho, con esta... este número de habitantes, ni siquiera las consideraríamos una ciudad. La ciudad de 15.000 habitantes podemos llamarlo ciudad, pero más nos parece un pueblo o una ciudad pequeñita. En lugar de 15.000 habitantes, más o menos casi todo el mundo se conoce. Y si no se conoce, desde luego se cruza bastante a menudo por la calle. Bien, en el caso de Filadelfia era la mayor de todas. Y tenía eso mismo, como ya os he dicho, 50.000 habitantes, era una gran urbe. Y servía, y esto era el principal problema, de capital de Pensilvania. Luego allí confluirían la capital federal y la capital de Pensilvania. Y eso podría ocasionar, y así lo vieron algunos padres fundadores, algunos problemas. Como Washington y compañía no andaban muy sobrados de dinero, porque ya más esto sucedió durante, durante décadas, hasta ya bien entrado el siglo XIX, el Estado federal andaba siempre pidiendo dinero donde fuesen. Pues lo que hicieron al principio fue... Convenir, ser realistas y convenir que lo mejor era mantenerse en Pensilvania hasta que pudiesen permitirse algo mejor. El Congreso de la Confederación, por ejemplo, se reunió allí entre el año 1781 y el año 1783, que fue el año de la paz de París, que es el momento en el que el Reino Unido, o mejor dicho, Gran Bretaña, ya reconoce formalmente la independencia de Estados Unidos. Bien, pues sucedió entonces que mientras el Congreso se encontraba reunido en Pensilvania, en, en Filadelfia concretamente, en el Independence Hall, que sí, ahí se puede, se puede visitar. Pues pasó que un... Esto pasó en 1783. Un grupo de veteranos bastante numeroso de la Guerra de Independencia, que acababa de concluir, pues se presentó allí mientras estaba reunido el Congreso y trató de asaltar el edificio para exigir a los congresistas que les abonasen los atrasos, los, eh, los que habían pasado, pues todos esos años luchando les habían prometido una paga y ya digo que el gobierno federal tenía muy poquito, en buena medida se financiaban pues en ocasiones con la fortuna personal de los propios padres fundadores, así que esto vieron que no más no tenían dinero para pagarlo, el Congreso no tenía iba a decir ni un dólar, pues que el dólar no existía todavía, en aquel entonces en Estados Unidos se pagaba con reales de ocho españoles, así que no tenían ni un Real de a 8 para pagar, sí que tuvieron que defender el edificio con unos milicianos que llamaron de prisa y corriendo para evitar que linchasen a los a los padres fundadores de Estados Unidos. El gobernador de Pensilvania, que era un tipo llamado John Dickinson, estaba de hecho de acuerdo con los soldados. Le parecía que era justo lo que pedían, la que se habían estado combatiendo tanto tiempo, pues si les habían prometido una remuneración que que los padres fundadores, que habían organizado todo aquel follón de guerra con los ingleses, se retratasen. Y aquello, pues claro, cuando vieron que Dickinson se ponía del lado de los revoltosos, yo les interpeló directamente a los congresistas. Y les interpeló en lo personal y, y les vino a decir de manera indirecta que lo mejor era abandonar la ciudad y establecer el congreso en otro lugar, un lugar que no estuviese tan poblado, es decir, que no hubiese 50.000 personas y que además sirviese un poco de centro neurálgico de las colonias, de lo que habían sido las colonias. Empezó entonces una peregrinación por la costa este que llevó a este congreso de Filadelfia a Trenton y en una primera. Fase, en Trenton está en Nueva Jersey, de ahí se fueron a Anápolis, que está en Maryland, y luego finalmente ya decidieron establecerse en Nueva York, que era una ciudad portuaria, no tan grande, por supuesto, como ya os he comentado eh, antes, como es hoy en día, ni muchísimo menos, pero que tampoco era en aquel entonces especialmente importante. De ahí que no tuvieron, ya os he comentado, 25.000 habitantes aproximadamente, y no tuvieron demasiados problemas en asentarse allí. Aquello la verdad es que no era muy serio. Pero claro, el, la idea era temporal, hasta que pudiesen permitirse tener un congreso, pero no tenían forma jurídica. Estaban. era un congreso de la Confederación, pero no había, todavía el país no se había constituido como tal en 1783 ni en 1785. Seguían existiendo las colonias, que eran las que se habían independizado de Inglaterra. Y poco más, no había como tal unos Estados Unidos de América, así que tenían verdaderos problemas para exigir fondos con idea de construir su propia sede, ya fuese en Nueva York o en cualquier otro lado. O no digamos ya que eso sería mucho más caro construir una capital propia en algún lugar cercano a Filadelfia. La creación del Congreso como tal, el Congreso de los Estados Unidos, el que conocemos, eh, no el de la Confederación, Congreso de los Estados Unidos, no llegó hasta el año 1789. Ese año se aprobó la Constitución y la Constitución prevé que se formen las dos cámaras del Congreso. En aquel momento los congresistas se encontraban, como os decía, en Nueva York y fue cuando, ya sabiéndose fortalecidos por la constitución que habían aprobado y ratificado todas las colonias, pues pidieron formalmente una sede fija. Para ello pues eh, lo que hicieron fue, algo muy propio de los políticos, si eran políticos, no lo olvidemos, lo que hicieron fue redactar una ley, una ley que se conserva, se llama la, la Ley de Residencia, la Residence Act del año 1790, en la que se establece por primera vez una sede fija para el Congreso y para el Gobierno Federal. Es decir, bueno, y para los tribunales federales, los tres poderes de Montesquieu, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que tuviesen un lugar geográfico, un punto en el que se juntasen. Y la ley establecía una capital, una capital que estaría, no ponía ni nombre ni el lugar donde estaría concreto. Eso sí indicaba que esa nueva capital estaría en la orilla del Potomac. Pero porque lo consideraban un poco el río que separaba de manera simbólica el norte y el sur. Al norte está Maryland y al sur, al otro lado del Potomac, está Virginia. Pero claro, yo no había ciudades, salvo el pequeño Georgetown o la pequeña Alexandria, que son eran diminutas. Claro, como una ciudad no se construye de un día para otro, puede por mucho que lo ponga en una ley. Hay que gastar dinero y sobre todo gastar tiempo. Lo que decidieron en aquel momento fue trasladarse a Filadelfia, pero ya como simplemente como ocupas temporales y así se lo hicieron ver al gobernador de, de Pensilvania. De hecho, Filadelfia a partir del año 1785 aproximadamente empieza a ser de nuevo, después de todas esas peregrinaciones que tuvieron por aquí y por allá, empieza a ser de nuevo la capital temporal, la capital no oficial de Estados Unidos. Unidos hasta que la nueva capital estuviese lista. Es más, durante toda la década que tardó en construirse Washington, que fue en los diez últimos años del siglo XVIII, de 1790, desde que se publica esta ley, hasta 1800, cuando John Adams decide inaugurarla a toda prisa, fue Filadelfia la capital de Estados Unidos. Y otra cosa, aparte del hecho mismo de estar de ocupas, de prestado en Filadelfia, era que necesitaban dinero, y una cantidad de dinero importante, porque aunque la ley preveía la Residence Act, esta que os comentaba, preveía que la capital estuviese en la ribera del Potomac, había que elegir el lugar exacto, la Ribera del Potomac. Preveía eso sí que estuviese por debajo de Georgetown, es decir, que pudiese llegar, se pudiese llegar al mar desde la, desde la nueva capital, pero a su vez no estuviese en la costa, para que fuese más fácil de defender. A fin de cuentas, si hay que remontar pues, 30 o 40 kilómetros de río, siempre va a ser más difícil invadir una ciudad que si está frente a la costa. La cuestión es que eh, eligieron al final el lugar donde iba a estar, justo al lado de Georgetown, en la orilla izquierda del, del río Potomac. Y allí claro, tuvieron que ponerse más que a expropiar, a comprar tierras a los granjeros, que eran granjeros de Maryland. Y luego necesitaban también otra cosa, importantísima, si quieres hacer una ciudad de cero, y era contratar a alguien que supiese de urbanismo. Los padres fundadores sabían de muchas cosas, pero en urbanismo ninguno de ellos sabía nada. De entre los colonos tampoco es que hubiese, no ya padres fundadores, sino colonos en la propia Filadelfia, Nueva York, en Boston, no es que hubiese mucha gente que supiese de urbanismo, eran todas ciudades muy pequeñas lo que había, como os comentaba anteriormente. Así que decidieron contratar los servicios de un ingeniero francés llamado Pierre Charles L'Enfant, que era el hijo de un pintor de la corte de Luis XV que se había alistado como voluntario en la guerra de la independencia. Es decir, que no es que fueran a Francia a contratarle. Él ya estaba en Estados Unidos, había luchado, de hecho, en la guerra del lado de los patriotas. Tras la guerra, de hecho, no se volvió el infante a Francia, en absoluto. Él era uno de estos estadounidenses que querían serlo, ya convertido en un ciudadano de la, nueva, de la nueva nación, se estableció en Nueva York y se dedicó a la ingeniería allí hasta que el Congreso le llamó para diseñar la nueva capital. Claro, un proyecto tan ambicioso, eso es un proyecto que para un ingeniero es poco menos que imposible decirle que no. El queremos que nos diseñe la nueva capital del país. Usted que se vino desde Francia para combatir con nosotros y va a tener pues un privilegio semejante. Así que el enfant lo dejó todo en Nueva York y se trasladó a la ribera del Potomac para supervisar los terrenos y ver pues eh, luego tendría que trazarlo en un mapa, ver lo que había, cuánto espacio disponible, dónde iba a trazar las calles, qué forma iban a tener. Fue el eh, fue el, el propio el el que marca las pautas principales de la ciudad de washington yo se pueden ver los mapas del infant en aquel entonces en el que se ve que el centro de washington actual es exactamente igual en cuanto a planificación urbana de lo que había dibujado el en esta década de 1790 para el el punto central de la nueva ciudad no sería la casa del presidente la casa del poder ejecutivo o el, el centro del poder ejecutivo sino el congreso por lo que lo más importante era buscar y encontrar un lugar privilegiado que estuviera a la vista y que quedase lo suficientemente lejos del río para mantenerse libre de posibles crecidas que el Potomac como todos los ríos del mundo pues las tiene de vez en cuando el lugar elegido fue la colina de Jenkins que era una pequeña elevación a kilómetro y medio de la ribera del río cuando digo pequeña es realmente pequeña no penséis que hay una montaña ni nada de eso es una pequeña elevación en el terreno que al enfad le pareció que era perfecta para colocar en encima, pues lo que sería posteriormente el Capitolio. Para comunicar el río con el nuevo Congreso, no lo hizo por el camino corto que hubiera sido hacia el sur. Lo que diseñó fue una gran avenida que discurriría en dirección este oeste, lo que convertía la distancia entre el Capitolio y el río en algo mayor, porque desde la colina de Jenkins hasta el Potomac, mirando hacia el oeste, hay casi cuatro kilómetros. Esa avenida es una de las avenidas más famosas de Washington hoy en día, bueno, la más famosa de todas y una de las avenidas más famosas de todo Estados Unidos. Hoy se llama y se llama desde entonces el National Mall, o así como la Red Nacional, que va desde el puente de Arlington, que salva el Potomac, hasta el mismo congreso a lo largo de esa avenida ya pues eh, lo que pensó el enfante es que se podrían ir ubicando otros edificios oficiales como la residencia del presidente por ejemplo que ya se puso ahí en uno de los lados que quedaría comunicada con el congreso a través de una segunda avenida la avenida pennsylvania que era una avenida diagonal perfecta para ubicar las secretarías de comercio justicia etcétera pues las secretarías del presidente de hecho el triángulo que forman el mall los jardines de la Casa Blanca y el Congreso, se denomina Triángulo Federal. Y no es casual porque allí se encuentran algunas de las secretarías más importantes. De hecho, la de Justicia y la de Comercio están allí, en este Triángulo Federal. Todos son edificios oficiales. Allí durante el día hay actividad, pero por la noche no hay absolutamente nadie. Pero bueno, en el año 1790, cuando Lenfant se dejó caer por allí, que, ya, que allí no había nada, era un simple prado, en el que, pues, quizá pastaban algunas vacas y poco más, y no con un clima especialmente bueno. Era muy húmedo en verano, con muchos mosquitos, porque el río estaba cerca, y además es donde el río ya está cerca de la desembocadura. En invierno era bastante frío y húmedo. Vamos, no era el lugar perfecto para crear una ciudad, pero era lo que habían comprado los del Congreso para construir su nueva capital. Así que. Antes de ponerse a construir secretarías o cualquier otra cosa, lo que había que hacer era ir, ir casas también para que viviesen los washingtonianos. Había que empezar a construir cuanto antes los dos edificios fundamentales. Por un lado la Casa Blanca, que está, fue por otro lado, y eh, más pequeña también, bastante más pequeña que el, que el Capitolio, de hecho se terminó antes. Y luego el edificio del Congreso, que iba a ser... Eh, el centro simbólico de la ciudad, como os comentaba, vamos, su mismo corazón, el punto en el que nacerían las principales calles y que al estar algo más elevado, ligeramente más elevado, pues sería visible desde el resto de la ciudad. Esa es la razón por la que Washington carece de rascacielos, no se puede construir por encima de la altura del Capitolio y de hecho es una, el Capitolio es muy visible desde prácticamente toda la ciudad porque aparte de ser alto, pues tiene esa ventaja de terreno que había calculado el Enfant. Bien, con el lugar donde ya estaría el Congreso, ya estaba elegido, ya lo tenían, simplemente había que ponerse a construir. Claro, no bastaba solo con el lugar o con la planificación urbana, hacía falta también que se decidiesen por un estilo en el que construirlo. Que había unos cuantos, se podía hacer de muchas maneras. Estamos en el año 1790, no lo olvidemos. En aquel entonces lo que priva en Europa... Y Estados Unidos, es culturalmente parte de Europa, esto es así, les guste o no les guste, pues lo que priva en aquel momento es el estilo neoclásico. Es la época en la que en el viejo continente se están levantando edificios, pues como la Puerta de Brandeburgo en Berlín, que es de 1789, acababa de construirse, el Museo del Prado en Madrid, que es de 1785, ya lo vimos. Eh, en aquella, aquella contrahistoria que hice el año pasado sobre el Museo del Prado, Palacio de Ostankino en Moscú, que es de 1798, un poco posterior, la Somerset House en Londres, que es de 1796. Es decir, lo que, se, lo que se llevaba en aquel momento eran ese tipo de edificios, para edificios oficiales, estoy hablando, palacios, palacetes y demás. Parecía, por lo tanto, claro que el estilo iba a ser ese, porque lo que querían era un edificio moderno. Un edificio moderno y a la moda. No querían nada antiguo, y nos no puede parecer clásico y antiguo, pero a quienes lo construyeron les parecía. Lo más moderno que había, es como si ahora mismo pues hiciesen un edificio con fachada de cristal, una cosa así, muy moderno. Pues el estilo aquel, este estilo neoclásico, que de moderno tenía poco, estaba inspirado en la propia arquitectura de la antigua Grecia y la antigua Roma, pero bueno, era el estilo arquitectónico que estaba de moda en aquel momento y que estaría de moda durante buena parte del siglo XIX. Los Estados Unidos tenían un problema añadido y es que en aquel momento eran un pequeño país de granjeros sin arquitectura monumental. Los ingleses no se habían, no habían hecho como los españoles en México o en Perú, que habían dejado un montón de edificios grandiosos, palacios, eh, catedrales, universidades, etc. No tenían donde fijarse, no existía un estilo estadounidense propiamente dicho. Sí que tenían que mirar a Europa. Y mirar a Europa lo hacían además estos granjeros con gran asombro. Y esta, para ellos, era la oportunidad de emular a sus primos del otro lado del océano y construir algo digno de una capital europea. De poder mirar a los franceses o a los propios ingleses, a los alemanes, a los españoles o a los italianos y decirles nosotros también somos una nueva nación orgullosa de serlo y tenemos una capital que nada tiene que envidiar a París o a Roma o a Londres. En aquel momento era un prado. Prado, donde se estaban empezando a trazar las calles, pero en fin, que por ilusión que no falte. Oye, Washington es una ciudad que, por supuesto, mira de tú a tú a las capitales europeas y, aunque evidentemente no es tan antigua, pues tiene grandes museos y es una ciudad con mucha vida. Pero claro, en aquel momento Estados Unidos era pobre y no tenía rey. Los eh, fondos del gobierno federal eran muy limitados, así que asumieron desde el principio que la cosa iba a ir para un poco largo. Decir que no iban a poderlo construir en 4 o 5 años, que les iba a hacer falta algo más. De entrada convocaron en el año 1792, dos años después de la Residence Act, un concurso. Concurso para. que les. un curso de ideas, como se hace actualmente, igual. Para que presentasen distintos arquitectos proyectos sobre el nuevo Capitolio. Lograron un arquitecto amateur, un aficionado, llamado William Hornton, que presentó un proyecto que era sencillo, relativamente barato de construir y lo suficientemente majestuoso, como para que, cuando alguien llegase y viese el Capitolio, supiese que estaba en el centro mismo de la ciudad capital del país. Estaba inspirado en la fachada oriental del Louvre y en el Panteón parisino. Que en aquel momento, por cierto, el panteón parisino acababa de ser concluido. Thornton no era estadounidense, bueno, en ese momento ya lo era, pero no había nacido, ¿eh? ni siquiera en las colonias, era originario de las Islas Vírgenes Británicas, donde su padre tenía una plantación de azúcar. Había sido educado en Londres, el padre le envió, como tenía dinero, le había enviado a, al Reino Unido a, a estudiar. Primero estuvo en Londres, estuvo en Edimburgo también, y ya que había estado en Europa, pues conocía a París de primera mano. Por lo tanto, todas estas monumentos, como el Palacio del Louvre o el propio Panteón, los había visto o haciéndose o ya terminados. Y esto le ayudó bastante. En Inglaterra no se había formado como arquitecto se había formado como médico, pero lo que de verdad le gustaba era la arquitectura, era una cosa que le era la, una auténtica obsesión en su vida, la que dedicaba mucho más tiempo que a la medicina. Así que se esmeró muchísimo este Thornton con el proyecto, creando un edificio de tres volúmenes que encajaba perfectamente en la colina de Jenkins, que había escogido poco antes Lenfant. El, el volumen de la izquierda, mirando hacia el, hacia el este, sería para el Senado, es decir, el, el volumen norte. Sería para el Senado el de la derecha, el volumen sur, para la Cámara de Representantes y en el centro habría diseñado un distribuidor circular con una cúpula, que serviría de acceso al edificio después de haberla dotado en el frontal de una columnata y de un frontón similar al de, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el del Palacio Bourbon de París, donde está hoy la Asamblea Nacional de Francia. Hoy empieza la cuesta de enero y qué mejor manera de subirla que en la mejor compañía, la de las series de HBO. Hace unos días os hablaba de The Undoing, un thriller psicológico de primera categoría que ha despertado la admiración tanto de la crítica como del público. De hecho, hace un par de días me contaba Andrea que la había visto y se la merendó en dos tardes. Bien, pues hoy os quiero recomendar otra que a todos los españoles nos toca muy de cerca. Me refiero a la serie Patria, la serie creada por Aitor Gabilondo que lleva a la gran pantalla la novela Superventas de Fernando Aramburu. Una serie que no ha dejado indiferente a nadie y que tampoco lo hará contigo. Por dos razones. La primera porque es una historia tan bien contada que te deja pegado a la pantalla. La segunda porque está hecha con tal mimón y tal cariño por el detalle que se merece todos los premios que tengan a bien darle. No exagero si digo que es la mejor serie española del año 2020. Y en esto no soy el único. No hay amigo que la haya visto y que no esté de acuerdo conmigo. Pero Patria no es lo único que nos reserva HBO para este mes. Ahí tenemos 30 Monedas, de la que ya os hablaba antes de Navidad. 30 Monedas es el debut televisivo de Alex de la Iglesia y os aseguro que no defrauda. Si sois jóvenes o simplemente os sentís jóvenes, hay otra joya que no podéis dejar pasar. Me refiero a la serie Euforia, una serie británica que se ha llevado varios premios Emmy y que ha conquistado al público adolescente de medio mundo. Como veis, oferta no falta y la meteorología invita a disfrutar de estas historias que nos llegan, historias que nos tocan y que de alguna manera se pueden convertir en nuestras propias historias. Las historias de HBO son para alguien como tú. Lo que Thornton les puso encima de la mesa, básicamente a Washington, bueno menos medida a Washington y más a Jefferson que estuvo más mucho más pesado, mucho más encima del proyecto del Capitolio, era algo imperial, algo romano, era neoclasicismo en estado puro. Thornton se llevó el concurso, pero no era el favorito, era de hecho ya he dicho un, un no era ni siquiera colono de nacimiento, eso va a empezar y luego además era médico. Lo que pasa es que tenía bastante buenas relaciones, estaba en muy buenas relaciones con Washington y con Jefferson. El favorito era un arquitecto francés llamado Etienne Hallé que trabajaba como delineante del enfant, este sí que era arquitecto de verdad. Para que Hallé, que pensó que se lo iba a llevar el proyecto, no se sintiese defraudado, Jefferson, que era amigo suyo, por cierto, le encargó que revisase el proyecto de Thornton y lo le hiciese las correcciones oportunas hechas por un profesional y que además, si esto era el premio definitivo, que se encargase de construirlo. Dándole libertad para quitar y poner a su antojo. Hale hizo algunas modificaciones, arguyendo que el proyecto de Thornton presentaba algunos problemas técnicos, bueno, ya o sea, se sabe entre arquitectos como son, y que sobre todo que incurría en gastos innecesarios. Cualquiera de vosotros que haya conocido a un arquitecto, pues sabe que el tema del dinero le obsesiona, no puede meter más cosas porque entonces sube el coste de la obra. Bueno, si me está escuchando un arquitecto, sabe perfectamente lo que le digo. Eh, pues aquí pasó esto: fue Hale diciendo a, a Jefferson que. Pues que no había tenido cuidado Thornton y había presupuestado cosas que salían carísimas. Hicieron unos cuantas reformas sobre los planos originales y se pusieron a trabajar. Jefferson y Washington aceptaron las modificaciones y dieron vía libre a las obras. Pero Jale no las dirigiría mucho tiempo, ¿eh? porque Jefferson se hartó de él y le cesó como intendente de obras en 1795, cuando llevaban solo unos meses trabajando en el edificio. El plan de Thornton es este que estamos viendo en este momento. Os lo pongo por si queréis echarle un vistazo, lo tenéis. En, en bueno, YouTube lo estáis viendo ahora mismo, y en Ivox no tenéis más que ir a la zona de comunidad. Este es el alzado del, del Capitolio de Thornton, si sí se hubiera hecho y se hubiera dejado tal y como él lo concibió en aquel momento. Como vemos, es similar al actual. La estructura es la misma, aunque la actual es mucho más ancho, eso sí. Pero la cúpula es muy diferente. Su cúpula, esta cúpula de Thornton, nunca se llegó a construir. Primero por falta de dinero, que no lo tenían. Luego, porque se metieron en guerra con Estados Unidos, en, con, en, entre Estados Unidos e Inglaterra, en el año 1812. Y finalmente, ya a mediados del siglo XIX, porque les parecía poca cosa esta, esta cúpula de Thornton y encargaron un nuevo diseño. Al principio, como os digo, a falta de fondos, eh, el problema principal era que todo iba muy lento. Porque cuando hay poco dinero, de nuevo, apelo a los arquitectos, saben el, conocen bien los problemas cuando pues a quien está construyendo un edificio le falta el dinero, hay que hacer paradas continuamente, porque los albañiles tienen la mala costumbre de comer y de cobrar, y por lo tanto, pues las cosas van muy lentas, hay que comprar materiales, etcétera. Así que lo que fue Jefferson en este aspecto es realista. Y en lugar de construirlo todo a la vez, es decir, todo el, el Palacio Legislativo a la vez, de principio a fin, tenía eso, de unos 100 metros de anchura lo que hizo, enfrentando por supuesto el riesgo, si lo construían toda la vez, de quedarse a la mitad, pues lo que hicieron fue optar por acabar primero el ala norte, la correspondiente al Senado, y luego ya, conforme fuesen recibiendo más fondos, pues seguirían con el ala sur, el de la Cámara de Representantes, y finalmente ya con la, con la cúpula central. Lo último que harían sería eso, solo tenían claro desde el principio porque a fin de cuentas no dejaba de ser un recibidor, es decir, un puro adorno, mientras que un adorno importante, el recibidor, pero a fin de cuentas los diputados y los senadores se tenían que reunir eh, en las salas y las salas tenían que estar terminadas, los hemiciclos. Bien, el ala del Senado quedó concluida en el año 1800. La primera sesión del Senado tuvo lugar, exactamente os digo el día porque me lo he apuntado, el día 17 de noviembre del año 1800, día en el que formalmente se trasladó la capital de Estados Unidos a, a Washington DC. El propio Washington no pudo verlo. No pudo verlo porque había muerto poco antes en su residencia en Mount Vernon, que está cerca de Washington, muy poquito antes, 11 meses antes, en diciembre de 1799. Y aquello de llamar a la ciudad, con poner a la ciudad su nombre, pues fue una especie de homenaje. En la presidencia le había sucedido un par de años antes, en 1797, le había sucedido John Adams, un abogado de Massachusetts, un tipo muy brillante, uno de los padres fundadores fundamentales, que estaban en aquel momento muy inaugurado muy interesado en inaugurar la capital cuanto antes la nueva capital porque quería hacer un guiño a los estados sureños los que estaban al sur del Potomac él era de Massachusetts él era del norte y quería ser reelegido presidente en las elecciones de 1800 y claro, Washington, no olvidemos que es un lugar a caballo entre Maryland y Virginia. Es decir, que desde el sur, desde los estados del sur, lo percibían casi casi como un estado sureño, una ciudad sureña. De ahí que si se llevaba definitivamente la capital de Filadelfia hasta Washington, pues los habitantes de Carolina o de Georgia, pues mirarían, lo mirarían con cierto gusto. Bueno, ha tenido este detalle John Adams de traernos la capital más cerca. Bien. Por cierto, el Washington sigue estando en ese punto, lo que pasa es que ahora hay más fracturas en Estados Unidos que el norte y el sur, en aquel entonces eso era todo, hoy tenemos Este, oeste, oeste centro, las rocosas y demás, de ahí que estos pequeños detalles políticos, como veis, esto, la historia de Washington va la política desde el minuto uno. Luego había otro elemento y era que, aunque estaba justo en la misma frontera entre el norte y el sur, Washington realmente era una ciudad sureña, estaba rodeada de plantaciones la del propio Washington, como os decía, esta de Mount Vernon se encontraba muy cerca de la nueva capital, unos 25 kilómetros al sur, junto a la desembocadura del Potomac. Bien, pues aquí la premura de Adams por inaugurar cuanto antes la capital y trasladarse él en persona, porque se acababa de concluir la Casa Blanca, pues llevó a que el Capitolio presentase este aspecto que os estoy mostrando ahora mismo. Lo estáis viendo, el, el aspecto que tenía el Capitolio en el año 1800 eh, exacto, es decir justo cuando estuvo la primera sesión en noviembre de 1800. Vemos unos coches de caballos y vemos un simple edificio, nada más. Simple edificio con forma de cubo. Si nos dijesen que, y por supuesto alrededor no había nada, si nos dijesen que se ve perfectamente la colina de Jenkins, pero si nos dijesen que eso es el Capitolio de Washington, directamente no nos lo creeríamos. La Casa Blanca sí que se parecía más a la actual, no era por supuesto tan grande, porque era un edificio mucho más pequeño. Eso sí, ya se fue a vivir el propio Adams. Este edificio único, no había otro, en esa, que en aquel momento, sirvió durante varios años. Bueno, sirvió... Como Capitolio hasta el año 1811. Sirvió se como sede para el Senado y para la Cámara de Representantes, que se turnaban para usarlo. Como solo había una, pues cuando no estaba reunido el Senado se reunía la Cámara de Representantes. Para unir ambas cámaras, porque se fue trabajando al lado en la Cámara de Representantes, lo que había era un simple pasillo hecho con tablones de madera, donde luego ya posteriormente se levantaría la rotonda. Sucedió entonces, en el año 1812, que el Reino Unido declaró la guerra a Estados Unidos. Estábamos estamos en plenas guerras napoleónicas, entonces el Reino Unido quería evitar a cualquier coste que los franceses recibiesen ayuda de Estados Unidos. De ahí que, bueno, la cuestión, y aparte que andaban respirando por la herida por la independencia de 1776, sí que hubo una guerra breve entre eh, británicos y estadounidenses y las tropas británicas, los casacas rojas, penetraron hasta la nueva capital que era pues una ciudad de obras en esencia lo que se debieron encontrar era no muy diferente a lo que a este cuadro que os acabo de mostrar para infligir castigo a los rebeldes que era como los británicos de la época consideraban a los estadounidenses lo que hicieron fue meter fuego a los dos edificios el que ya estaba terminado y el que estaba pues recién terminado en la Cámara de Representantes del, del Capitolio todavía inconcluso bien tan pronto como los británicos se retiraron lo que hicieron fue ponerse manos a la obra para Construirlo. Este cuadro que estamos viendo en este preciso instante es el estado en el que dejaron los británicos el Capitolio. Bueno, no es exactamente el estado. Este, este cuadro fue pintado en 1814. Se ve a la izquierda el el edificio del Senado y a la derecha el edificio de la Cámara de Representantes y en el centro de la rotonda en plena construcción. Es decir, esto es dos años después de que pasasen los británicos por ahí. De cualquier manera sí que se ven los restos del incendio, que sea en las ventanas especialmente. No es que tuviesen grandes riquezas, pero bueno, era el único edificio legislativo que tenían los estadounidenses en, aquí, en, en aquel momento. En esto fue exactamente dos años después de la invasión. Para variar, como ya os podéis imaginar, andaban escasos de fondos y tardaron seis años en reconstruirlos. Es decir, hasta el final de la década no se terminó de reconstruir lo que se había destruido previamente. Entre tanto, el Congreso pues, tuvo que reunirse en un edificio de ladrillo construido de manera muy apresurada detrás del Senado. Un edificio sin pena ni gloria, un edificio de ladrillo con un tejado a dos aguas. Lo llaman. Lo llaman Old Brick Capitol en inglés, es decir, el viejo Capitolio de ladrillo. Pues ahí estuvo hasta el año 1929, este edificio de ladrillo, detrás justo del Capitolio, cuando ya fue demolido para levantar en esa parcela el edificio del actual Tribunal Supremo. Lo que sí que hicieron fue aprovechar las horas de reconstrucción para hacer algunos retoques al proyecto original que era de Thornton, básicamente, aunque algunos añadidos de jale lo que. En esos retoques estaban replantearse la, el cuerpo central. La rotonda de conexión entre las dos cámaras y su. y la cúpula, que era la parte principal. A lo largo de la década de 1820 fue. Pues ya rematándose toda la obra, terminaron de construir, bueno, repararon los incendios, terminaron de construir el centro, eso que habíamos visto en la imagen que estaban construyendo la Rotonda, y en. Y en esa época a finales del año 1829 es cuando quedó ya por completo construido, vamos concluido el Capitolio original y presentaba este aspecto que estamos viendo en este momento. Esto, bueno, esto es un daguerrotipo, en 1829 me diréis con razón que no existía la fotografía todavía estaba a punto de ser inventada, eso sí, esto es un daguerrotipo tomado en 1846 pero no había habido ningún cambio y aquí ya empieza como podemos ver. Empieza a parecerse al Capitolio que conocemos en nuestros días, aunque si nos lo mostrasen, si quitasen el actual y pusiesen este, nos llamaría mucho la atención, sobre todo por el tamaño. La principal diferencia es, como vemos, el ancho. El actual es mucho más ancho porque tiene una, dos naves a los lados, dos naves, perdón, ni que fuese una iglesia, dos cuerpos a los lados, más grandes que, que los que vemos aquí, dos más, quiero decir. Y luego la otra es la cúpula. Esta cúpula que estamos viendo en esta fotografía, en este de agarrotipo, es mucho más baja que la actual y está recubierta de, la, de láminas de cobre. Encima de ambas cámaras, como vemos, se construyeron sendas cúpulas también recubiertas de cobre y coronadas por dos linternas. En la cúpula central se ve como el tambor, es de pequeño tamaño y sobre él descansa el casquete. En aquel entonces, esta, de este agarrotipo que os acabo de mostrar es de 1846, Estados Unidos crecía a gran velocidad, incorporaba nuevos estados, casi casi cada año, y se expandía hacia el oeste muy rápido. Cada nuevo estado, aparte de enriquecer más a la Confederación, pues traía nuevos representantes y nuevos senadores, por lo que hacia 1850, poco después, de la foto que hemos visto, vieron que se les había quedado pequeño y que había que cambiar el edificio, había que ampliarlo, por lo menos. Porque el proyecto de Thornton y de Halem, pues, eh, eh, se había quedado, estaba pensado para otra época, estaba pensado para 1790, pero no para 1850. Y claro, nadie le dijo a Thornton que iba a crecer el país tanto en cuestión de, pues eso, 40 o 50 años. El problema es que el proyecto de Thornton estaba cerrado y poco se podía hacer sin desfigurarlo. El cuerpo central no se podía ampliar a los lados porque estaban las... Eh, las por un lado bueno, estaban las dos cámaras no podían o sea, habría que haberlas tirado había que empezar desde cero luego por delante tampoco porque estaba el pórtico de acceso este con las columnas y si se hacía hacia atrás la cúpula quedaría de nuevo había que tirar un pórtico y quedaría pues descentrada lo cual pues quedaba bastante feo las cámaras también tenían una ampliación complicada solo podía hacerse hacia los lados si se quería mantener la simetría del edificio Sí, que el arquitecto contratado para la ampliación, un tipo llamado Thomas Walter, presentó un proyecto que contemplaba dos nuevas salas, de igual tamaño, a cada lado, dejando las antiguas cámaras como simples anejos a la rotonda. Esas nuevas salas, comunicadas por dos pasillos, serían ya rectangulares y mucho más anchas, eso sí, y largas que las originales, porque necesitaban dar cabida a más senadores y a más representantes. Pero el proyecto de Walter, creaba un nuevo problema la cúpula. La que habían construido estaba concebida para un edificio de unos cien metros de anchura, bueno cien metros exactos, y con los añadidos el Capitolio pasaría a tener el doble. De hecho, un poquito más de 200. Sí que era necesaria una nueva cúpula, diseñar una nueva cúpula que fuese más alta, más grandiosa, por supuesto, que la que habían diseñado en 1818. La había diseñado Charles Bullfinch por encargo personal de James Monroe. Bien, esto era un problemón serio, pero no les sale a Milano. Ya no tenía en 1850 los problemas de presupuesto que habían tenido los primeros presidentes y andaban algo mejor de dinero. Así que pensaron que si había que tirar la actual, se tiraba sin ningún problema. Además, el Capitolio era ya el símbolo político de un país en alza, de una pequeña confederación de granjeros en un remoto confín de América. Hacer una cúpula mayor permitiría que se viese mucho más, permitiría sacar pecho, en un momento en el que en Europa se estaban construyendo los grandes palacios legislativos, estamos en plenas revoluciones liberales como no sé, la Cámara de los Señores de Prusia en Berlín, o, o el Congreso de los Diputados en Madrid es de 1850, el Parlamento Austriaco es de la misma época, el Palacio de Westminster es un poquitín posterior, o el Parlamento húngaro, que también es, es ese, francamente espectacular pegado al Danubio. Pero claro, aquí tenían un problema, y este era de difícil solución. El espacio en el que tenía que encajar la cúpula era el mismo, esto no se podía ampliar. Es decir, los muros que sostenían a la anterior cúpula, tenían que sostener la nueva cúpula, que según el proyecto, el de proyecto de Walter, era considerablemente más alta y más majestuosa. Lo que hizo Walter en este punto fue volver a mirar a Europa, en busca, en busca de inspiración, y no tardó mucho en encontrarla. Se inspiró en tres cúpulas. Por un lado, la de San Pedro del Vaticano en Roma, que es la cúpula más famosa de la cristiandad. Por otro, la de la Catedral de San Pablo de Londres, y por último, la, la cúpula de la, de la iglesia de los inválidos en, en París. La nueva cúpula estaría, no sería una cúpula tan bajita, esta estaría formada por dos cuerpos, uno encima del otro, uno con columnas y el otro ya sin ellas. Luego ya vendría el casquete, dotado de tragaluces, y por último una linterna columnada. Y encima de esa linterna se ubicaría una gran estatua, la estatua de la libertad la Freedom Statue, que la llaman allí, que estaba iba a estar esculpida en bronce, con mucho cuidado, la esculpió un tipo llamado Thomas Crawford, que había de ser lo más grande que se pudiese, para que los que estuviesen al pie del Capitolio pudieran verla con sus propios ojos desde tierra. Claro, la cúpula que diseñó eh, que diseñó Walter, medía ya 88 metros, y para que, sin prismáticos y sin nada, poder ver que la. No diré distinguir las facciones de la estatua, pero al menos verla que no pareciese un punto negro, pues tenía que ser grande. Pero claro, si era grande y tenía que serlo, también sería pesada, lo que estaba hecha en bronce, no lo olvidemos. Lo que comprometía la estabilidad de la cúpula, es decir, por poner la estatua al final podían encontrarse con que la estatua tiraba la cúpula abajo, y te habría que empezar de cero, gastar dinero y despedir al arquitecto, por supuesto, si no meterle directamente un pleito. Así que Crawford se las apañó para diseñar una estatua de 6 metros de altura que solo pesase 6.800 kilos, es decir, no llegaba a 7 toneladas. Los moldes los encargó a un taller especializado en Italia y fueron enviados en barco hasta Estados Unidos, donde ya se procedió en una fundición a rellenarlos con bronce fundido. Como no tenían ninguna grúa en aquel entonces capaz de subir 7 toneladas a 87 metros de altura porque sobre la sobre la estatua o la estatua está sobre un pedestal también de bronce que habían que habían puesto previamente es decir que tiene más de siete más de seis metros de altura si sumamos el, el pedestal lo que hicieron fue ir subiéndola por secciones y ya una vez arriba, las, los las iban soldando, las iban ensamblando una sección con la otra. La estatua se colocó en el año 1863. Y ahí estuvo, pues hasta, hasta, hasta el día presente, aunque en una ocasión, hace no mucho, en el año 1993, se, se, se bajó a tierra. Se bajó no por capricho de nadie, sino porque había que pasarle mantenimiento, una revisión. Y un helicóptero ya se encargó de bajar la estatua de una pieza sin problemas, no hubo que desmontarla y la colocaron en los jardines para, bueno, entre otras cosas para hacer la restauración y de paso pues los turistas pasaban por ahí y la, foto, la fotografiaban. Aprovechando la ocasión colocaron una copia en yeso de esta estatua, de la Estatua de la Libertad, que se encuentra en el centro de visitantes del Capitolio. De hecho, este esta copia en yeso es el único modo junto a las fotografías, claro están, las tomadas con un teleobjetivo o con un dron, de contemplar los detalles de esta estatua, porque a pesar de los casi 7 metros que mide, desde, desde abajo no se ve muy bien. Yo os lo digo porque he estado allí en un par de ocasiones, además, si no he conseguido apreciarla muy bien, bueno, con el objetivo sí, claramente, si le, le calzas un 600 milímetros, pues la ves estupendamente, digo, a ojo desnudo. Antes de colocar la estatua, de cualquier manera, pues hubo que concluir la cúpula, cosa que sucedió poco antes en ese mismo año, en 1863. Y a poco que sepáis nada algo de historia de Estados Unidos, pues en 1863 fue un año especialmente difícil en aquel país porque estaban en plena guerra civil. La jura del cargo de, de Abraham como presidente de Abraham Lincoln en 1861, dos años antes tuvo lugar delante de un Capitolio que estaba en obras, tal y como vemos en esta fotografía que os estoy mostrando ahora. No es una fotografía que tenga mucha calidad, pero se ve lo suficiente. Es una fotografía tomada desde fuera, se ve perfectamente cómo estaba levantando el segundo cuerpo, el que no tenía columnas del tambor de la cúpula. El resto ya se ve que están las alas del la norte y la sur ya están ya están hechas y solo falta que terminasen la cúpula al terminar la guerra civil en el año 1865 y con Lincoln pues ya muerto asesinado y enterrado el Congreso podía presumir de tener por fin una sede a la altura de su importancia algo digno de una potencia emergente como los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XIX pero la verdad es que no terminaba de gustar. Ya os parecería increíble después de tantas idas y venidas, pero no terminaba de gustar. La mole de la cúpula, de la nueva cúpula, tenía un efecto que no habían previsto, y era que había empequeñecido el pórtico de acceso, quedaba pues, la verdad, ridículamente pequeño, bajo una cúpula tan alta. Así que con el cambio de siglo eh, no les gustó, pero aún así la aguantaron 40 años, ¿eh? hasta que tuvieron dinero para hacer acometer toda esta obra. Lo que hicieron que ya con el cambio de siglo y el 19 al 20 fue cambiar ambos pórticos, el este y el oeste. Empezaron por el pórtico oriental. Que quedó concluido en, en el año 1904, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, y el otro tuvo que esperar algo más, porque a partir de ahí empezaron a meterse en problemas: que si la Primera Guerra Mundial, que si luego vino la crisis del 29, que si luego la Segunda Guerra Mundial, y la otra obra tuvo que esperar pues hasta, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1958, durante el segundo mandato de Dwight Eisenhower, ya se metieron en una reforma general de los dos pórticos. Se extendieron ambos hacia adelante, adoptando el edificio pues el aspecto que tiene hoy en día, que si vamos a Washington en persona podremos ver o que podemos ver en fotografías o en vídeos, a poco que lo busquemos por internet. En el año 1960, después de esta gran reforma, fue declarado monumento nacional, lo que convertía ya aquel edificio en algo intocable. Es decir que no se podía ya hacer ninguna ampliación más. Las obras tenían que ser de puro mantenimiento, es un monumento nacional a fin de cuentas. Así que si quería crecer, habría que hacerlo en otros edificios, pero no podría crecer en ese. El aspecto final del Capitolio es este que estamos viendo, lo estamos viendo en este preciso instante. Te os muestro dos fotografías, arriba la fachada oeste, la que da al National Mall, este que había diseñado el Enfant, y abajo la fachada este la que da una plaza llamada Capitol Grounds, una plaza dura y algo desangelada, justo, vamos, justo lo contrario que la fachada opuesta, que conecta con una escalinata muy majestuosa y unos jardines y un estanque, frente al cual se levanta el monumento ecuestre dedicado al general Ulises Grant. Ahí es donde en esa fachada es la más famosa y la más fotografiada, por ahí es donde suelen celebrarse las ceremonias. Bueno, entre ellas... La ceremonia de inauguración presidencial cada cuatro años se hace en esta fachada, la fachada oeste del, del Capitolio. Es, la, es además la que suelen fotografiar los turistas que vienen desde los museos Smithsonian y vienen en esa dirección y ya toman las fotografías desde ahí. También es la más habitual en, la, en el material de promoción turística de la ciudad. El hecho de que declarasen al Capitolio como un monumento nacional en 1960, como os decía hace un momento, obligó a practicar las oportunas ampliaciones fuera del edificio. No quedaba otra manera. Es decir, del edificio principal. Las oficinas del Senado y la Cámara de Representantes, porque aparte de los diputados y de los senadores, pues tienen un montón de personal que trabaja para el Senado y para la Cámara. Estos están no dentro de ese edificio, sino en edificios, edificios federales, situados en las avenidas que pasan a los lados del mall. Están en, en, en el caso del al norte del Capitolio, que es donde están las oficinas del Senado, esa es la Avenida Constitución y a la Avenida Independencia hasta el sur, ahí es donde están las oficinas de la Cámara de Representantes. Luego la Biblioteca del Congreso, que hace las veces de Biblioteca Nacional en Estados Unidos, ya se había construido fuera. Antes de esto ya habían decidido construirla fuera porque no les cabía. Bueno, habían empezado primero en el edificio principal y tuvieron que sacarla de ahí. Esta está construida frente al capital, frente al Capitolio en los Capitol Grounds estos y la fachada esta. En, en origen estaba dentro del Capitolio, como os decía, la, la Library of Congress, la Biblioteca del Congreso, pero que se quedó pequeña rápidamente y construyeron en el año 1897 un nuevo edificio, bautizado Thomas Jefferson Building. Bueno, el germen de la Biblioteca del Congreso era la biblioteca particular de Jefferson, esa es la razón por la que le llamaron así. Pero este edificio se quedó pequeño en los años 30. Y levantaron un edificio al lado llamado John Adams, justo enfrente. Esta fue. Este John Adams se levantó en 1939. Luego, ya los años 70 pues ya no cabían los libros y tuvieron que construir otro junto a la Avenida Independencia frente a la fachada sur del edificio Jefferson. Este último lo bautizaron James Madison, en honor al presidente Madison, que fue presidente entre 1809 y 1817, que fue quien promovió la reconstrucción del Capitolio tras la guerra de 1812 contra el Reino Unido. Cada uno de los edificios es de un estilo distinto, arquitectónico, quiero decir. El Jefferson es de estilo neorrenacentista, que estaba muy ecléctico, que estaba en boga a finales del siglo XIX. El Adams es de estilo art de más o menos. Y el Madison, pues no sé qué deciros, es un mamotreto, feo como el solo, en estilo caja de zapatos contemporánea. Este ya fue inaugurado en el año 1976, coincidiendo con el bicentenario del país, el bicentenario de los Estados Unidos. Hace unos años inauguraron un cuarto edificio en la Biblioteca del Congreso, pero no en Washington, sino en Virginia, como a 100 kilómetros de Washington, donde al parecer pues, custodian la Mediateca del Congreso, es decir, todos los materiales de audio y de, y de vídeo, que pues, podéis imaginar, pues son no horas sino días por no hablar de años de material de vídeo y de audio que tienen allí esto ya está en un edificio moderno es un edificio del año 2007 en mitad del campo al estilo de las sedes corporativas de las empresas de silicon valley el edificio principal del capitolio Está, por supuesto, abierto al público. Este y el de la librería, el con, de la, perdón, la librería la biblioteca, ya saben los falsos amigos del inglés, la biblioteca del Congreso también está abierto al público. Este de la mediateca no lo sé porque no he estado allí, pero los demás sí están abiertos al público. Es decir, que se pueden ver, fotografiar, quedarse uno mirándolos por dentro y por fuera, al menos en los sitios donde a uno le dejan, le dejan entrar. Como os comentaba antes, yo he estado en dos ocasiones. Hay un centro de visitantes inaugurado hace unos años donde organizan visitas. Para, con guía, para ir mostrándote lo que hay. Los estadounidenses pasean por el interior contemplando las estatuas y los cuadros como si estuviesen, pues no sé, en las galería, la Galería de los Uffizi, en Florencia o en el Louvre. Eh, si eres europeo, si os soy sincero, no causa tanta impresión, al menos artística. Pero sí bastante impresión cinematográfica y cultural. Se ve que todo es muy nuevo, al menos la impresión que me causó a mí personal. Cuando digo muy nuevo, pues como máximo de dos siglos de antigüedad que son los que, son los que tiene. No olvidemos que se reconstruye después de la, de la guerra del año 1812. Y al menos a mi juicio, y esto ya es una opinión personal mía, abusa mucho de los dorados y los mármoles. La rotonda... Parece como el recibidor de un centro comercial o el hall de un hotel de Dubai. En lo alto de la cúpula hay un fresco titulado La Apoteosis de Washington, que causa muchísima impresión a los visitantes pero que cuando, claro, tienes los ojos hechos a Goya o a Luca Giordano, pues aquello te parece de risa. El fresco en cuestión lo pintó en 1865 un pintor italiano que se llamaba Constantino Brumidi. Os lo estoy mostrando en este momento, para que veáis que no os miento, el fresco de la cúpula del Capitolio. Ahí tenéis, se puede ver a George Washington perfectamente en el centro, la parte... La parte inferior, saludando al respetable. Bueno, a modo de comparación y sin ánimo de, de hacer de menos al, al fresco de Brumidi, pues os estoy mostrando, mostrando en este momento los frescos, no sé, de la cúpula este concretamente, es el de la cúpula de San Antonio de los Alemanes en Madrid, que es una iglesia pequeñita, muy desconocida, que, que bueno, pasa completamente desapercibida, está en, en el barrio de Maravillas. Por eso, si ya os digo, si os he puesto este ejemplo, pero que si sois europeos, pues no esperéis gran cosa. Desde el punto de vista artístico, nosotros, si lo que vais allí es por cuestiones sentimentales o algo así, os gustará indiscutiblemente, pero no es un gran museo. En el antiguo edificio de la Cámara de Representantes hay una colección de estatuas, un total de 100, que son dos por estado tampoco nada del otro mundo, pero vamos, se deja ver. Lo más interesante de todo, y esto también de nuevo a mi juicio, son las dos cámaras, construidas en la ampliación de 1850. Las dos, los dos cuerpos tienen el mismo tamaño, pero la del Senado es más pequeña por dentro, porque la biblioteca del Senado sí que está, ahí está detrás. Hay también muchos eh, en el caso de los del Senado hay muchas menos sillas porque hay menos senadores, el, muchos menos escaños. En concreto, hay 100 senadores por unos 450 representantes. En las representantes, lo que hay es una colección de retratos que es interesante, entre, las, entre los que se encuentra Alfonso X, el sabio de Castilla. Eh, retratos de grandes legisladores. Está también Napoleón por su Código Civil, está Hammurabi, por supuesto, está Justiniano de Bizancio, está Hugo Grocio, está, bueno, naturalmente, Thomas Jefferson y unos cuantos más. En el ala del Senado se conserva el antiguo hemiciclo del Senado, que ese no se tiró. En el caso de la Cámara de Representantes sí para hacerlo de las estatuas, pero ahí se puede ver que además es una miniatura, es realmente pequeño. Y ya luego en el cuerpo adyacente el Senado moderno, que forma un hemiciclo, pero no un hemiciclo al uso, sino que está todo al mismo nivel con unos, con unos escritorios. Esta distribución tan funcional llama la atención de los españoles, por lo menos a mí me la llamó, que tenemos el Senado y el Congreso en distintas partes de Madrid. El Congreso, además, el Congreso en España, quiero decir, está repartido el Congreso de los Diputados en varios edificios a ambos lados de la carrera de San Jerónimo. Luego el Senado en España ocupa un antiguo colegio, el de Doña María de Aragón, que es del siglo XVI, que luego posteriormente se amplió. Vamos, nada que ver con el modelo washingtoniano. Es un modelo concebido desde arriba, de arriba abajo, con una cuidada planificación. Pero ese es el modelo que terminó triunfando, ¿eh? que terminó creando escuela en muchos lugares de América. Como os decía al principio del programa, en Cuba el Capitolio de la Habana, construido en 1929, está hecho imagen y semejanza del de Washington. Algo similar sucede en Argentina con el Palacio del Congreso, inaugurado en 1906, que reúne ambas cámaras en el mismo edificio muy parecido además al edificio un gran de grandes rasgos, quiero decir con el de Washington aunque con una cúpula algo más esbelta en el de Buenos Aires eh, vemos que sucede lo mismo que en el de Washington hay una sobreabundancia de mármoles y de dorados algo propio de un país eh, nuevo que ha, pues, que ha prosperado mucho en poco tiempo, lo que le sucedió tanto a Estados Unidos como a Argentina a lo largo del siglo XIX luego en Colombia el Capitolio Nacional que se llama así además, Capitolio Nacional de Bogotá, es algo más austero prescinde de la cúpula, pero vamos, busca exactamente lo mismo, reunir a todo el poder legislativo en un solo edificio. Aparte del, del modelo de palacio legislativo, por antonomasia, y estamos viendo que se constituyó como tal en el extranjero y por supuesto dentro de los Estados Unidos, el Capitolio de Washington nos ha regalado infinidad de historias filmadas. Es la quinta esencia de la política. Y por la importancia del país, no deja de ser el país más importante del mundo, pues y la, la escena internacional es indiscutible, pues es un edificio que aparece continuamente en las noticias. Pocas personas no distinguen el Capitolio de Washington. Yo creo que ya solo por eso ha merecido la pena profundizar algo más en su historia. Espero que os haya gustado esta breve historia del Capitolio Washingtoniano. Uno de esos edificios que parece que siempre estuvieron allí, pero que no, que es eh, tan reciente como los propios Estados Unidos, cuya historia ha ido acompañando a lo largo de los dos últimos siglos. Bien, vamos ahora con el contrasello, que por cierto, llevamos dos semanas sin hacerlo. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Diego de Venezuela que tiene una pregunta bibliográfica sobre la historia de España. Hola Fernando, ¿qué tal? Eh, quería hacer la siguiente pregunta: ¿Qué libro me recomienda para aprender un poco acerca de la historia de España, desde la raíz hasta los tiempos más contemporáneos, más actuales? Un libro bueno que sea activo y que tenga la información basada en, en datos sólidos. Me interesa bastante. Felicitaciones por el programa y saludos. Bueno, Diego, la historia de España, como supongo que sabrás, es muy larga. Tiene unos 2.600 años desde que entra en los registros históricos. La península ibérica, no como España, sino como península, quiero decir. Es decir, la península ibérica entra en la historia de la mano de los griegos y de los fenicios. Luego, ya a partir de ahí, hay grandes fases bien diferenciadas, como la Hispania prerromana, la Hispania romana, la Hispania visigoda. Luego, la Edad Media, que fue especialmente movida por estas latitudes, con un montón de reinos cristianos, un califato musulmán y multitud de reinos de taifas. Luego, ya a partir del siglo XV, el panorama se aclara, el panorama político un poco más, quedan dos grandes reyes, el de Castilla, Aragón y Navarra por un lado y luego por otro el de Portugal. El primero constituye el germen, el, el, la corona de Castilla, Aragón y Navarra constituida como corona de España ya constituye el germen de la España moderna. Como ves estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo y a ratos bastante agitado. Por lo que es difícil de historiar en un solo volumen. Pero pues, se ha hecho, ¿eh? se ha hecho en varias ocasiones. El más famoso, y yo creo que el que más se ha vendido a lo largo de los últimos 20 o 25 años, es la breve historia de España de Fernando García de Cortázar. Luego Julio Valdeón, Pérez y Santos Julián tienen también una historia de España. Y Antonio Domínguez Ortiz tiene otra titulada España, tres milenios de historia. Arturo Pérez Reverte publicó una historia de España, si se titula hace un par de años, pasó por la contraportada por cierto, y no está mal pero vamos, a mi juicio, la más entretenida de todas es la historia de España contada para escépticos de Juan Eslava Galán que lleva ya unos años en el mercado y que se ha convertido en todo un clásico, si quieres algo fácil de leer, sin sacrificar por supuesto rigor, y además pasando un buen rato, te recomiendo esta de Eslava mira, te dejo el enlace de este libro, de la historia de España contada para escépticos de Juan Eslava Galán en la descripción del programa. Bien, vamos ahora con Martín, que ha escuchado la contra que hice con Garín sobre Simón Bolívar y nos comenta un detalle sobre José Antonio Páez. Quiero empezar felicitando por esa muy buena contracrónica de Simón Bolívar, en verdad un resumen espectacular. No sé cómo lograste hacer eso en una hora y quería también mencionarte un personaje que me parece... Icónico, sobre todo de Venezuela, para mí como venezolano, que es Páez, que es para mí el único dictador que llegó un día, se paró en el Congreso y dijo: La dictadura no funciona, se los dejo a ustedes el futuro del país. Jamás en mi vida, en ninguna parte del mundo, sé qué ha ocurrido. Me encantaría saber si tú conoces otro caso como ese, porque me parece algo que se dice poco de la historia. Y bueno, muchas gracias y sigue haciendo la contracrónica. Un saludo desde Venezuela. Bueno, Martín, Paez fue realmente quien se inventó Venezuela. Fue el principal abanderado de la ruptura con Colombia, que de, la gran, de la ruptura de la Gran Colombia, que se disolvió en el año 1830, dando lugar a los actuales Colombia, Venezuela y Ecuador. Eso le llevó a enfrentarse personalmente con Simón Bolívar. Y ha hecho que pues, la Venezuela chavista no tenga muy buena prensa, esa es la verdad. La separación ya se hizo efectiva de la. De Venezuela, de la Gran Colombia, y Páez pasó a ser el primer presidente de Venezuela, hasta que le dieron un golpe de Estado. Luego volvió al, al, al poder, pero vamos, la Venezuela de mediados del siglo XIX era un país ingobernable y terminó muriendo en el exilio. Páez, de cualquier manera, no es el único dictador que renunció voluntariamente a sus poderes. En México, Porfirio Díaz también renunció ante el ascenso de Madero, como conté en aquella contrahistoria sobre la Revolución Mexicana hace ya años. Y en Guatemala Jorge Ubico también presentó su renuncia y se marchó a su casa, bueno, a su casa, se marchó al exilio a Nueva Orleans. Más recientemente, Augusto Pinochet en Chile celebró un plebiscito en 1988 que perdió y se marchó. Este se quedó en el país, eso sí. Algunos dictadores son lo suficientemente listos como para haber visto las barbas de su vecino mojar y por eso ponen las suyas a remojar. Vamos, que ven que la mejor manera, si las cosas ya están mal, largarse por las buenas antes de que les larguen por las malas. Bien, vamos ahora con José de Valencia, que escuchó la contrahistoria que hice con Garín sobre Jesucristo y quiere hacer un comentario. Y escuché muy atento la, la contrahistoria sobre Jesús de Nazaret, ya que soy cristiano. Y no estoy de acuerdo en algunos aspectos, y uno de ellos es que dejasteis fuera de la ecuación lo que fue el, el Jesús de los milagros, ¿no? El Jesús eh, divino, simplemente porque sin que esos milagros hubieran ocurrido, o que sin que eso hubiera dado lugar, no hubiera tenido la relevancia que tuvo, ni tiene hoy en día. Precisamente por esos actos acontecidos fueron los que luego los apóstoles y los primeros discípulos del siglo I daban su vida por ello, por el mensaje de Jesús, por el Evangelio. Porque solo con palabras no puedes convencer a, a cientos y cientos de personas que se convirtieron al cristianismo. Debías de tener unos fundamentos muy muy impactantes muy chocantes y todo eso son los milagros que hizo sobre todo la resurrección porque recordemos que si leemos los evangelios el momento que Jesús es crucificado los apóstoles y todos los discípulos que tenía se vinieron abajo o sea estaban tristes como que tiraron la toalla pero fue en el momento que él resucitó cuando les dio esa fuerza y ese ímpetu para que predicasen el Evangelio a todas las naciones. Y también hubo un matiz que creo que es erróneo, que dijisteis que Pablo de Tarso eh, fue influenciado por los apóstoles y no es así. A él, como él mismo relata, se le apareció Cristo y lo dejó ciego tres días. Y fue ese punto de inflexión del que pasó a ser perseguidor y asesino de cristianos a dar su vida por el Evangelio. Y recapitulando, dejo esta pregunta en el aire. Si no hubieran ocurrido todos esos milagros, todos esos judíos que tenían tanto que perder y tan poco que ganar, ¿hubieran dado su vida por el Evangelio? Un saludo. Bueno, José, es que Alberto y yo no hablamos en aquel programa del Jesús de la fe, sino del Jesús histórico. Los milagros entran dentro del Jesús de la fe, el bíblico, vamos, pero sobre ese Jesús pues no hay registro histórico más allá de las de los evangelios, que no son propiamente libros de historia, sino revelaciones, algo similar a lo que sucede con el Antiguo Testamento, que tiene algunas conexiones con la historia, eso es indudable, pero no es una crónica. En el caso de Pablo de Tarso, que lo sacas a colación, a ver, sabemos que tuvo una conversión y que, via que viajó a Jerusalén, donde trabó contacto con los discípulos de Jesús. Lo que no sabemos es por qué se produjo esa conversión. Él dice que se debió a que Cristo se le apareció cuando se dirigía a Damasco, a lomos de su caballo y se cayó del caballo. Bien, y le dijo aquello de: ¿Por qué me persigues? Bien, eso es un acontecimiento paranormal. Y la historia no puede hacerse sobre testimonios de primera, en primera persona de acontecimientos paranormales. No sé si me entiendes. Los cristianos tienen que creerlos, porque aparece relatado pues, en varios libros, que está en Hechos de los Apóstoles, está también en la carta a los Corintios. Vamos, por lo tanto, es palabra revelada. Pero los que no son cristianos no tienen por qué creerlo. Así que la labor del historiador es constatar que Pablo de Tarso, que tuvo un papel histórico fundamental en la historia de Occidente, pues tuvo una conversión repentina y a partir de ahí preguntarse por qué se produjo esa conversión, pero sin valerse de elementos mágicos. Los que hacen arqueología bíblica lo saben bien, conocen bien este problema. El relato bíblico puede servir de orientación, pero nada más. Es decir, que no se ha encontrado el fastuoso palacio real del rey Salomón, por ejemplo. por mucho que la Biblia insiste en él. Tampoco hay referencias al rey Salomón o al rey David de las fuentes egipcias o mesopotámicas de aquel entonces, concretamente del siglo X a.C. A ver si era tan importante porque sus vecinos no hablan de él. Así que el rey Salomón sabemos que existió porque algunos, hay algunos indicios que se han encontrado. Pero desde luego sabemos también que no fue lo que nos cuenta la Biblia. No sé si me entiendes. Ahora bien, si lo lees en si eres judío o si eres cristiano, pues tienes que creer estas cosas porque es palabra de Dios, es palabra revelada. Pero lo que hicimos Alberto y yo fue una aproximación a lo que había sido el Jesús histórico. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya terminamos la contrahistoria de hoy. Y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí, no, pero sí por el contraplano mañana.